22 del primer tiempo, cabecea Emiliano Albín, contesta en el fondo Ramos para Peñarol, se la lleva Emiliano Albín, mitad de la cancha, roba Ceperini, falta, tiro libre correspondiente al equipo carbonero, 0-0 el partido en el Viera, por la fecha 8 del torneo clausura. Mañana contaremos Nacional Rentistas en nuestra segunda transmisión de este fin de semana. La pelota va a la ubicación de Da Silveira, toca la mitad de la cancha, entrega en el círculo central del terreno, pelota a la ubicación de Trindade, abre por la izquierda para el zaguero de Peñarol, Elizalde, aquí está el número 2 que está amonestado, abrió a su izquierda, pelota baja para Ceperini, buena bola para Torres, Torres para el Canario, vos para Villo, para vos, la tiene Torres, roba bien la cartera Aprile, la tiene ahora Costa, saca el volante, tapón para Villa Española, escapa del Mota Gargano que igual lo molesta y consigue que se entrevere, roba finalmente Giovanni, Giovanni para el Mota, mete la pausa, la marca pasa de largo, descarga por la derecha, buena bola, profundiza con Giovanni, Giovanni para Canovio, se le va Tizón, pisa el área, lo marcan 4, cae Canovio, penal, dice el árbitro, penal correspondiente a Peñarol por falta sobre Canovio, yo pensé que no inicialmente, pitó muy seguro el árbitro García. Peñarol, que no venía teniendo tanta facilidad como alguno podía esperar para generar riesgo, Santiago, en 23 minutos tendrá una pelota pesada en el punto del penal. Cuando creo que empieza a llover acá en el Viera, ¿eh? Me parece que sí, que está empezando a llover en el Viera, con algunos que están poniendo la capucha ahí abajo, en una jugada totalmente innecesaria, ¿no? Porque en realidad estaban en el vértice del área, no había ninguna necesidad de hacer la falta, me parece que fue imprudente Aprile. Me parece que lo termina tocando a Canovio, no la vi todavía por televisión. El árbitro no dudó y Peñarol, que tenía problemas para llegar, digamos, con peligrosidad, con profundidad, con jugadas claras, tiene la gran chance de hacerlo más difícil en este partido, que justamente es el primer gol. Le va a pegar clarita, Ceperini. Santi. Sí, tengamos en cuenta el delay de Cime Zurdo. Clarísima. Penal sin discusiones, entonces, por VAR que haya, está dado y es penal para Peñarol. Ahí está Ceperini, brazos en jarra. En este momento, en el parque Viera, el reloj rumbo a los 25, 24 minutos del primer tiempo. Arco de los vestuarios del parque Viera, donde es locatario Villa Española, compata con Peñarol 0-0, pero asterisco, penal. Penal para Peñarol, brazos en jarra para Pablo Ceperini. En cualquier momento se activa la cuenta regresiva. Va a llegar Ceperini, busca el gol Peñarol, quiere puntear en la anual, quiere puntear en el clausura. Villa Española confía en Centurión, su arquero, esperando el remate de Ceperini. Viene, 3, 2, 1, gol. ¡Gol! Carbonero Pablo Ceperini, la pelota contra el caño izquierdo, lo eligió Centurión, pero su cuerpo cayó después. Que el remate rasante que pasó y se metió nomás para mover la red locataria del Viera, donde Peñarol gana 1-0 y entonces da paso en el clausura y la anual, cargando parcialmente 3 puntos valiosísimos en ambas tablas y quizá cambiándole el libreto a la noche que lo tenía a Villa Española, haciendo desde el empate un partido digno. Ahora gana Peñarol, cambia la cosa en el Viera, cambia penal por gol Pablo Ceperini. Por decir fútbol, en M24. Sí, un gol que cae por un error de Villa Española, porque una imprudencia así en el área, un penal innecesario, es un error defensivo muy grave, ¿no? A él le estaba costando mucho llegar, no había tenido ocasiones claras. Villa Española estaba relativamente bien parado atrás, por momentos demasiado contra su arquero, pero se estaba defendiendo bien. Bueno, llega ese error y ya rápidamente lo transforma en gol Ceperini. Que no le pegó bien, la pelota fue suave, no tan ajustada contra el palo. Yo creo que Centurión debe tener una calentura bárbara, porque le pasó por abajo ese balón. Pero de todas maneras entró y Peñarol hace lo más difícil en este tipo de partido, que es hacer el primer gol. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ventaja. Música del más allá con gente del más acá. Universos paralelos. La música llena local en la radio. Ale, escucha distinto. Viene con la pelota Villa Española, balón que va arriba para Godoy, Godoy toca para Aprile, gana Peñarol por un tanto contra cero, 32 para 33 del primer tiempo, Tizón con la pelota, mira el área, tira el centro para Godoy, la saca justo, marcando de atrás a Silveira, después Canovio, por la izquierda suelta para Elizalde, tira más a la izquierda, pero arriba todavía en campo propio para Torres, Torres en su campo, Torres en el otro, largo pase para el Canario que pica, se duerme un zaguero, se la lleva el Canario, arco libre, remata para el segundo. Agustín Álvarez Martínez, el Canario. Villa Española en un partido en el que no puede darse el lujo de cometer ningún error. Comete 2 errores que le cuestan 2 goles
El penalti abrió el partido para Peñarol y ahora, cuando un pelotazo largo lo tenía muy solo al canario, el penúltimo jugador, un zaguero que no resuelve, el arquero que queda por el camino, el canario con la cabeza se la lleva y con la cabeza dice, esto es con el pie. Y entonces, tras driblear, remata la pelota con poco ángulo, pero con seguridad y a la velocidad de un replay, le arranca despacito el segundo grito a cada rincón visitante del Viera. Peñarol 2, Villa Española 0. Agustín Álvarez Martínez, 34 del primer tiempo. Por decir fútbol, en M24. Bueno, para que Villa Española tuviera chance en el partido de hoy, tenía que hacer un partido prácticamente perfecto en materia defensiva. Y en realidad se ha cometido dos errores, ¿no? En este caso es un pelotazo largo, el pique los deja mal parado al zaguero Acevedo, también al arquero que queda a mitad de camino. Y también tiene que haber alguien que aproveche esos errores, ¿no? Porque Peñarol fue, en ese sentido, digamos, muy eficiente en aprovechar los errores del adversario. En este caso, Álvarez Martínez fue muy rápido, se la llevó de cabeza y definió muy bien con la zurda desde una posición algo sesgada para poner el 2-0. Tenía que hacer un partido casi perfecto, cometió dos errores y ya en un abrir y cerrar de ojos, sin haber hecho tanto más allá de aprovechar esos errores, Peñarol está ganando 2-0 y en camino a una victoria muy importante en el clausura y en la tabla anual. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Se hace rápido el tiro libre, Albín. Buen garrón, lindo movimiento por la derecha del otro. Albín que mira el área, tira el centro. ¡Gol! ¡Gol del Villa! Denis Olivera atacó la pelota dentro del área chica y maquilló el resultado. Y lo que era afirmación ahora es pregunta. De gana Peñarol a gana Peñarol. Ha descontado Villa Española. Denis Olivera porque Emiliano Albín en un tiro libre por el sector derecho vio que a la cancha le salían yuyos y el espíritu de Campito lo hizo apurar y no meter un centro, buscar un pase en paralelo a la línea lateral. Y ahí el otro Albín, de Albín a Albín, Gabriel es el que desborda para el centro. Y Olivera que pide perdón, pasado Carbonero con la del Villa descuenta. 1-2 y es partido otra vez. Por decir fútbol, en M24. Bueno, toda la falta de intensidad de la que hablábamos nosotros recién que estábamos hablando de otros temas y demás, más relacionados con la política, o con los partidos políticos, con el pasado reciente, bueno, marcaban la falta de intensidad en el partido. Es la misma falta de intensidad que tuvo Peñarol, que se dejó garronear, ¿no? Entonces Albín recibió con ventaja para hacer el centro y su centro fue perfecto para el ingreso en plancha, en paloma, con un cabezazo muy cerca de Dawson, de Denis Olivera. Todos pensábamos que esta historia estaba sellada. Creo que Peñarol también, ¿no? Entonces se dejó garronear y ahora va a tener que enfocarse un poco más en el partido porque ya es un gol de diferencia nada más. Y falta mucho. Veremos cómo reacciona Peñarol y cómo reacciona el Villa ante este nuevo escenario que presenta el partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. 39 del segundo tiempo, 2-1 gana Peñarol sobre Villa Española. Tiene 11 Peñarol, tiene 10 el Villa por expulsión de Machado. Le pega sacándola en el fondo da Silveira para Peñarol. La baja el canario, campo arriba, mitad de la cancha. Los futbolistas de Villa Española que no llegan, robó a Quintana. Este para Gargano, soltó por la izquierda para Gaitán. Ahora juega más arriba Peñarol, por afuera pide Canovio. Gaitán mira el área, no le va encima, tira por bajo buscando a la Quintana. En la media luna recibe, la abre por la punta derecha. Largo para el Mono, corre Pereira, mano a mano con Tizón. Ahí está el Mono Pereira, el perfil no lo beneficia, suelta atrás, baja un cambio, va un centro débil de zurda, la baja la Quintana, de atrás lo marca Costa, le queda Pereira, el Mono media luna, deja para Canovio, le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! Carbonero, Canovio, golazo de Peñarol, la colgó de un ángulo, sacudió el remate con el zapato derecho, la pelota siempre en trayectoria ascendente, se coló arriba contra el caño izquierdo del portero Centurión y tardíamente por cómo se dio el partido, Peñarol en un momento de inspiración consiguió dar el paso adelante que precisaba y embocar el gol que no llegaba. Peñarol 3, Villa Española 1, tiene un jugador más en el campo, el Carbonero, muchos puntos más en la tabla de posiciones y por esto mismo, cuando pasa a ganar 3-1 a los 40 del segundo tiempo, quizá la noche asegurada, Canovio, un golazo. Por decir fútbol, en M24.
Era el escenario más probable en el partido, que Peñarol lo liquidara, pero no lo liquidaba, y faltaban 5 minutos y Villa Española se animaba ahí a intentar con algún pelotazo de encontrar la hazaña y buscar el empate. Bueno, llegó Peñarol liquidando el partido, un pase allí en el carril central del Mono Pereira y una definición espectacular de Ganovio. Se llenó el pie, le pegó muy bien con la derecha, muy muy fuerte, bien arriba, bien contra el palo, imposible para Centurión por la ubicación y por la violencia del remate de Ganovio. Liquida el partido, se tranquiliza porque va a conseguir la victoria. Un Peñarol que distó mucho hoy de jugar bien, pero consiguió puntos que son muy importantes en las dos tablas, en el clausura y en la tabla anual. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.